Good evening. Hello. Good evening, teacher. How are you today? Fine, thank you, teacher. Very good, very good. Aida and Eugenia, how are you? I'm fine. Good evening, teacher. My God, you look tired today. Se ve cansada hoy. Estoy enfermando, tengo calentura. Oh my goodness. Me voy a poner una mascarilla entonces para no. No es gripe, no sé qué es, pero me siento mal, o sea, siento calentura. No, es que es el virus que anda dando. Sí, anda dando ese virus y muchas. Hoy, un joven en la clase estaba bien malo, bien mal. Y la semana pasada otra jovencita estaba bien mal. Entonces, es un virus que anda dando por ahí. Dicen que es COVID otra vez, que es otra resaca, otra cosa de COVID, pero... Podría ser, sí. Porque estaba en el hospital ayer. Y vio bastante, ¿verdad? Recuerda anoche que yo le hacía así porque la luz me estorbaba, me dolía la cabeza un montón. Uh-huh. Uh-huh. Sí, eso es. Es que siento mucho que se sienta así aquí. Pero le dieron medicina. Es que fui a que me hicieran unos exámenes. Okay. A ver cómo salen. Mañana a ver qué pasa. A ver cómo dicen. Esperemos que todo esté bien, que solo sea una gripe así. Thank you. Very good. Hello, Monica. How are you? Hello, teacher. Good evening. Good. Good evening. Excellent. And Carlos, how are you today? I was good. You were good. Not anymore. Estaba bien, pero ahora ya no. Y poco cansado. Okay, yes. It's Thursday. Ya casi es fin de semana, ya casi es Friday. So, mañana vamos a Yupi, vamos para el Tunco. Yes. Apenas ayer descansé. Oh my goodness. Sábado y domingo, cuando más trabajo. Tienes. Ok, tu día de descanso es otro día, miércoles. Menos sábado o domingo. Miércoles, okay. Jueves. Uh-huh. Ok. Bueno, te vas a... No se acostumbra uno. Yo estuve en un horario así y nunca me acostumbré. Ok, very good. Hello, Martha. How are you today? How do you feel today? Hello, teacher. How do you I'm feel fine. Today? Oh, you're fine. How was it last night? Did you step up late? ¿Te quedó despierta bien noche? Sí, me acosté noche ayer. Ok. ¿Ya está recuperado o todavía no? Sí, ya, okay. Digo yo. Excelente. Nos va pero a dar ya ahora. Estamos aquí con... Sí. Uh-huh. Ya estamos aquí con todo, le digo. Con todos los poderes. Very con good. Todos los poderes, sí. Excelente. Mira, ayer estuvimos viendo alguna información acerca de los countables y uncountables, o sea, los contables y no contables. Vimos palabras acerca de los contables, qué palabras usábamos cuando usábamos los countable nouns y qué palabras usábamos cuando usábamos cuando estábamos aplicándolos a las uncountable nouns. Vimos palabras como much, a little, a lot, some, any, yeah. En el lado de los uncountables y en el lado de los countables vimos how many, many, a few, some y any, que lo usamos ya sea para countables o uncountables. Y en any vimos que lo usábamos para los negative o las interrogative sentences. Vimos unos ejemplos también y luego hicimos una lectura y ellos presentaron su trabajo, la tarea que les había quedado. No sé si usted la va a presentar hoy.
Sí, teacher, la voy a presentar. Estuve viendo la clase hoy, medio, porque es que ayer estuve de oyente, pero no presté atención, ¿verdad? No es igual. Pero ahora en mi hora de almuerzo estuve medio escuchando, viendo el video, la grabación. Ok. ¿Cómo nos vemos en video? ¿Vemos bien? No, salen todos, pero sí se ven bien. Nos vemos bien también porque ya me he visto. Ok, very good, excelente. Bueno, ok. Entonces sí, y si no queda para mañana, si no se siente hoy que lo quiere dar, pues mañana lo puede presentar. Hoy tenemos otra tarea que presentar. Bueno, es como una tarea, más que todo va a ser un ejercicio donde cada uno de ellos va a hacer preguntas a su compañero, pero preguntas que ya elaboraron, ¿verdad? No preguntas que van a hacer ahorita, sino ya están elaboradas las preguntas y ellos solamente se las van a hacer a sus compañeros y los compañeros van a responder de acuerdo a la actividad que hicieron el día anterior, the day before. Entonces, va a estar bien emocionante, va a estar bien divertido. ¿Ya? Nos vamos a dar cuenta que las preguntas son bien importantes dependiendo cómo las hacemos. Y aparte de eso, vamos a ver el negative de las simple sentences. Ya lo vimos, pero hoy lo vamos a ver de un diferente punto de vista, así como vimos los countables y uncountables de un punto diferente, de un different point of view, de un punto diferente, de un punto de vista diferente, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy en la noche. Hello, Damaris, how are you? Yeah. Good evening. Good evening. Nice to see you. I'm fine. Nice to see you. Nice to see you. Yes. Thank you. Okay. Nice to see you too, diga. Sí. Bueno, el feeling is not mutual, ¿verdad? El sentimiento no es mutuo, así es que yo me alegro de verla, pero usted no. ¿Está bien? Okay. Very good. Excelente. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido a todos. Vamos a ver. Sí. ¿Ves? ¿Sabes por qué? ¿Cómo? Ok, entonces vamos a ver el present simple, present. También se me olvidó decirle a Marta que ayer hicimos la plataforma y llegamos hasta la tarea 4. Hoy vamos a terminar con la tarea 5 y empezaremos el capítulo 2 mañana posiblemente. ¿Ok? Entonces, ya la plataforma. Hasta la 2 he hecho. Hasta la 2 he hecho. Y capítulo 2. Okay. Sí, la de la plataforma. Sí, correcto, sí. Ok, excelente. Entonces, vamos a ver el present tense. Present tense, negative sentences, negative sentences with action verbs. Eso es lo que vamos a hacer. Present tense, negative sentences with action verbs. Quiere decir que podemos tener negativos con verbos que no son de acción. Pero hoy lo vamos a ver con los verbos de acción. Y vamos a ver cómo lo vamos a aplicar nosotros el negativo en cada uno de los pronombres. Y porque a veces tenemos dificultad cuando hablamos de Martha and Damaris. ¿Cómo le pongo a ese Martha and Damaris? ¿Cómo le pongo a ellos un pronombre? Eso es lo que vamos a aclarar ahora. Entonces, para el negativo usamos el subject y la palabra do not o don't, ¿verdad? O don't, ¿ya? Yeah. ¿Qué quiere decir? Yo no, ¿ya? Yeah. Yo no. Entonces, si fueran dos personas, por ejemplo, Tina and I, usaría el don't también porque tenemos dos personas, ¿ya? Yeah. En el caso si fuera tercera persona, en el caso de que fuera Martha sería does not o doesn't. Martha, señora.
Creo que Carlos tiene problemas ahorita porque se salió. Okay. Problemas con el internet, creo que estaba lloviendo ahí donde él, algo así. Okay. Damari se lo quitó. Damari, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Por culpa de Damari. Sí, Damari, ella es la culpable. Sí. Okay. ¿Por qué no cantó? ¿Ah? Okay. Entonces, sí, hablamos de Martha. Martha doesn't, ¿verdad? Doesn't. O si hablamos de alguna, quiero ver, Carlos, vamos a poner Carlos. Carlos doesn't. Ahí también iría doesn't, no doesn't. No sé. Yeah, doesn't. Sí, sería Carlos doesn't. Y seríamos eso. Ah, y si estamos hablando de un animalito, the dog doesn't. Diríamos, the dog doesn't, ¿sí? En caso de que fueran esas dos personas. Oh, sí, son the dogs, yeah. Sí, the dogs, aunque sean animales, pero ya en este caso, ya es un plural. Ya no usamos el doesn't, sino que usamos el don't. El don't, yeah. Aunque sean animales, a veces pensamos que, oh, porque son animales, vamos a usar el doesn't, aunque sea plural, pero no. En este caso, como son más de un animalito, entonces ya los tratamos como they, como ellos. Y en ese caso usamos the dog, don't, don't. Y si decimos Damaris, 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 en Sandra. Ya extrañamos a Sandra, ¿verdad? Damaris en Sandra. Yeah. Damaris en Sandra. Do. I'm here, teacher. Oh, hello. Don't. Damaris en Sandra, don't. Yeah. Si estamos hablando de dos personas, entonces vamos a decir Damaris en Sandra, don't. Aunque esta puede ser, a veces nos confundimos porque decimos, pero esta es tercera persona. Entonces aquí le voy a poner el doesn't. ¿Sí? Es incorrecta porque estamos hablando de dos personas, Damaris y Sandra. Entonces tenemos que usar. En plural. Hello. En plural. Plural, no. Yes. Plural, yes. Uh-huh. Very good. Damaris y Sandra don't, porque son plurales, sí. Entonces, si yo digo I don't, sí, la respuesta sería, si yo digo I don't play the piano, si Marta me quiere decir que yo no toco el piano, entonces me va a decir you don't, sí, you don't play the piano, sí, the piano. Como estamos usando el you, ¿verdad? Aquí, Tina and I don't. Entonces, ¿cuál pronombre voy a usar para representar Tina and I? We. Yes, we, ¿verdad? No she. We, porque estoy hablando de ella y yo, somos nosotros. Tina and I, we. Do or don't, we don't eat vegetables. We don't eat vegetables. Somos carnívoros, yes. All right, entonces ahora en el Martha, esta la hemos estado viendo. Martha doesn't, ¿cuál pronombre voy a usar para Martha? Voy a usar el. She. She, correcto, ya. Yeah. She. Sí. Dígame. Dígame. Yeah, she doesn't play basketball. Y el verbo aquí lo pongo en su forma base. ¿Por qué? Porque estoy usando el auxiliary verb doesn't. Lo mismo cuando digo Carlos. Carlos, ya. Yeah. Aquí, para representar a Carlos, voy a usar el pronombre ¿cuál? He. He, yes, correcto. He.
Yeah, he works hard. Yes, he works hard. Pero si ya digo la negativa, he doesn't. Y ya le quito la S. He doesn't work hard. Yeah. He doesn't work hard. Estoy representando a Carlos. En el caso de dog, si tengo un dog, ¿qué pronombre voy a usar para representar el dog? It. 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 Yes. It doesn't eat its bone. Yes. It doesn't eat its bone. No se come su hueso. Yes. Bone es hueso. It doesn't eat its bone. Ahora, the dogs. The dogs don't. Es como son más de un dog. Entonces aquí voy a usar el they. They. They do not bark. They do not bark. ¿Qué es bark? Woo, 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 woo. Ese es bark. ¿Sí? Hablar en perro, ¿verdad? Ese es el lenguaje de perro. Woo, 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 woo. ¿Sí? Ese es. Entonces, they do not bark. Ahora, Damaris and Sandra don't. ¿Qué pronombre voy a usar para representar a Damaris and Sandra? They. They, yes. Usamos el they. They don't. They don't talk to Edwin. Yeah. They don't talk to Edwin. Yeah. Porque Edwin no está ahí. They don't talk to Edwin. All right. Entonces. Here. Okay. Entonces sí está ahí. They talk to her. To him. Okay. All right. Entonces tenemos el you, tenemos el we, tenemos el she, el he, el it, el they y el they. ¿Por qué usamos el they? Porque son más de un dog. Yeah. Y aquí porque son dos personas. Aquí usamos el it para representar la él porque es un animalito. Y aquí usamos el he porque es Carlos. Aquí usamos she porque es Martha. Y aquí usamos el we, porque cuando me incluyo yo, fíjese la diferencia entre Damaris y Sandra, aquí aunque hayan dos personas, pero yo no estoy incluido ahí. Entonces no puedo decir we, solamente cuando estoy incluido es que puedo decir we. Por ejemplo, si yo digo Tina and I, ¿sí? Tina and I, entonces sí uso yo el we. De otra forma, no puedo usar el we, ¿ok? All right. Y esa es la forma como usamos nosotros el present, la present tense, negative sentences with action verb. Ya vamos a ver más los action verb para que usted se dé cuenta a lo que estamos. Dirigiendo. ¿Ok? Ok, por ejemplo, si yo quiero decir que no tengo algo, ¿cuál verb uso para no tengo? Sería el I don't have, ¿verdad? I don't have a brother. Yeah. I don't have a brother. Okay. No tengo hermano. I don't have a brother. No, money. ¿Qué pasó, Eugenia? I don't have money. Yes, I don't have any money. Pues, I don't have any money. No tengo any money. Yes. Okay. Entonces, vamos a decir que no tienes que preocuparte por mí. Diga, Eugenia, I don't have any money, pero no tienes que preocuparte por mí. ¿Cómo dijera eso? Pero tienes que preocuparte. Pero no tienes que preocuparte por mí. I don't have to worry about you.
I don't have any money. Pero. But. Yes. But you don't. You don't worry have about. To worry about. About me. Me. Oh my goodness. ¿Qué comió? ¿Qué está tomando? Trato de descargar videos que me ayuden a la pronunciación. My goodness, pero está haciendo muy bien. Excelente, buen trabajo. I don't have any money. Yeah. Okay, I don't have any money, but you don't have to worry about me. Yes. Perfecto. No tengo dinero, pero no tienes que preocuparte. Teacher. Yes. Y about no se puede sustituir por for me. No. No, ese es about. Tiene que ir ahí. You don't have to worry for me. Eso estaría diciendo que, ok, ¿sabes qué? Yo soy peligroso, pero no tienes que preocuparte de mí, ok? You don't have to worry for me. Yes. Yeah, this is otra, mm-hmm. otro sentido. Okay. For me, yes. You don't have to worry okay. for me. O sea, cuídate, ya. Yeah? Pero este worry about me es que no te tienes que preocupar de mí. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yes. Okay. Y Sandra, dígame, tú y yo somos amigos, pero no trabajamos juntos. Tú y yo. Sí, pero you and I. Ajá, okay. You and are, I. ¿Ah? Are. Friendly. Somos amigos. Friendly, sí. Pero no trabajamos juntos, but. Okay. But. Don't work together. Mm-hmm. Huh? Well, together. Oh, together. I'm sorry. Together. Uh-huh. Together. Yes. ¿Está bien? Okay. ¿Estamos bien ahí? ¿Todos están de acuerdo? Ok, Osvaldo, dígame. También se puede, ¿verdad? Poner we are. No, we are. We are friends. No. We are friends. ¿Nosotros somos amigos? No. You and I are friends. Aquí esto no, este es un adverbio que no va ahí. Es friends. Ok, entonces sería. Ajá. Friends. Friends. Con ese. Mm-hmm. Ese sapo. Friends. Mm-hmm. Yeah. You friends. And I are friends. Yes. Oh, we are friends. Sí. Mm-hmm. We are friends. Recuerda que aquí, Tina and I, sí, Tina and I, y lo ponemos como we. Yes. Mm-hmm. Entonces aquí, como dice Adonai, you and I are friends. Está perfecto. Mm-hmm. Pero. Se puede poner, we are friends. Yeah. Yes. Nosotros. Sí, ¿ah? Nosotros, digamos. Sí. El problema es ya cuando sigo aquí. Uh-huh. Si le pongo we aquí, ya lo voy a repetir aquí. Oh. Yes. Uh-huh. Ese es el problema. We don't. Yeah, ajá. But we, yes. Don't. Don't, yeah, don't work together. Work este together. Lo tiene que pronunciar así, don't. Don't. Yeah, don't work together. You and I are friends, but we don't work together. Yes. Excelente. Ahí estamos bien. Yeah. Thank you. Okay. Vamos a ver, dijo una silla, dígame, Aida, dígame que Freddy va al parque, pero no,
no ejercita, no hace ejercicio en el parque. Sí. Freddy va al parque, pero no hace ejercicio. He goes to the park. To the park, very good. Mm-hmm. But don't. Okay. Exercise. Okay. Freddy goes to the park, but don't exercise. ¿Estamos bien ahí? ¿Le podemos ayudar a Aida? Yes, dashing. No le falta después de Bob. He. Yes, yes. Ajá. Por eso es que aquí no podíamos poner he, ¿verdad? Porque no sabíamos de quién estábamos es hablando. Como el, aquí we arriba sabemos que es de Freddy. He don't. Sabemos he que doesn't. Es de Freddy que estamos hablando. Entonces es como que estuviéramos aquí hablando de Carlos. Si se ve aquí el ejemplo aquí, Carlos. Entonces aquí ya pongo el pronombre y le pongo el doesn't. ¿Por qué? Porque estamos hablando de he. Sí. Ahora vamos a ver aquí. Freddy goes, perfecto, ¿ve? Tercera persona, goes. Goes to the park, but... Tengo que but he doesn't. Yeah, but he, he doesn't... Doesn't. Doesn't exercise. Very good. Ahí estamos bien. Freddy goes to the park, but he doesn't exercise. Yeah, ¿estamos bien ahí? Yeah. Okay. Vamos a ver Damaris. Damaris. Vamos a ver Damaris. Vamos a decir que Aida, ella se ve, ¿cómo se llama? Se ve bien, pero no come saludable. Es mentira, ¿verdad? Es solo para propósitos de estudio, ¿ok? Sí. No es que la mira desnutrida. No. O sea, ella, o sea, se ve esbelta, eso, ¿verdad? Quise decir, pero no se ve bien, o sea, se ve bien, ¿verdad? Para no decir, para no entrar en detalles, pero no come saludable, o sea que en otras palabras, come hamburguesa, pizza, comida italiana, pollo rostizado, pollo frito, Kentucky Fried Chicken, anda por todas esas partes, ¿verdad? Pero ella se ve bien, pero no come saludable, sí. Yeah. Yeah. Le adivinó, dice. Casi. Okay. ¿Ves? Oiga, eso es lo más rico que hay. Esa comida es la más sabrosa. ¿Quién se va a negar a eso? Ok, Damaris. Yo, teacher, no me gusta. ¿No? ¿Aida? ¿Sí, Aida? ¿Sí, Aida? Aida. ¿Aida? Does? Looks good, but dijo Aida se ve bien, sí, pero ella no es saludable, pero no come saludable. She doesn't. Mm-hmm. Hi. No. Ay, ¿cómo es eso? Healthy. No, healthy. Oh, okay. She doesn't eat
healthy. En la TH tenemos que sacar la lengua, healthy. Porque el otro sería healthy, así, healthy. Healthy. No, healthy. 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 Yes. Uh-huh. Healthy. Okay. Uh-huh. Entonces, ok, estamos bien aquí. Michelle, o le una pregunta. Y does, ¿por qué va ahí en I? Does look go? Yeah, es un auxiliar que le ponemos aquí. Le podemos poner de otra forma, pero ya le voy a explicar la otra forma. Ahora vamos a ver si está bien escrita esta oración y estamos usando los adjetivos correctos o estamos usando un adverbio correcto. Por ejemplo, aquí, Aida does looks. ¿Está bien este verbo aplicado? Sí, sí, sí. ¿Por qué sí? Si no, no, ¿por qué no? No, porque ya va la auxiliar, teacher. La S, entonces, creo que la sustituye, ¿verdad? Sí, tiene que ir en su base form. Forma básica. Sí. Ok. Entonces, Aida does look good. Yes. Pero no se escucha bien esta oración. Sí. Sino que Aida looks. No es como hace. Look. Looks fine. Yeah. Looks fine. Yeah. Aida looks fine. Aida se ve bien. Sí, fine. Bien. But she doesn't eat healthy. But she doesn't eat healthy. Yeah. Ahí estamos bien. Aida looks fine, but she doesn't eat healthy. Fine es el que es el adjetivo que usamos nosotros para cuando alguien se ve bien. Yeah. Looks fine. Yeah. Está bien. You're fine. Está bien. Yes. Por ejemplo, si digo, mira, vine 5 minutos tarde ahora y lo siento. No, you're fine. Está bien. Para eso usamos ese fine. ¿Estamos bien ahí? Ok, vamos a ver Freddy. Vamos a decir que ¿quién más tenemos aquí? Josué o Osvaldo. Ok, ¿quién más? Ah, David, ahí está David. Ese jugo se ve bien sabroso. Pero solo el jugo tiene piquete. No, ya voy a cenar. Es que acá hace poco vine. Preparándome la comida, están. Ok, very good, excelente. Entonces, vamos a decir que David, Freddy, vamos a decir que David es bien amigable, pero él no habla acerca de su vida personal. Repítamela de nuevo, Rodrigo. Hola. ¿Perdón? No le escuché muy bien, se escucha como una interferencia. Una interferencia, ok. Creo que es Edwin Rivas. Edwin Rivas, ok, vamos a ver. Hello. ¿Cómo tú eras? Como es que está a la par del ventilador. Parece. Ahorita está en la montaña. Allá está por la playa los está. Los planes de rendero está. Oh. ¡Qué galán! y ahorita está por la isla de las tortugas. Voy a decir ese. Yo ya no. Ok, very good. Teacher, thank you. Voy a apagar la cámara porque voy a salir corriendo a traer el cargador que me la han dejado sin carga la laptop. Tranquila, vaya ese camino. Corre, pues no se va a caer. No se va a caer, tranquila, caminando así. Ok. Freddy, entonces estamos diciendo que David es bien amigable, pero él no habla acerca de su vida personal. Ok, sería David is very friendly. But she doesn't talk
Sí. No, he, perdón. Ey, tranquilo. Yo no sé. Ya eso ya es cosa de ustedes. Ya. Yeah. Yeah. Ya salieron del closet. Mi nombre, tranquilo. Yo no sé, no sé dónde también, se han visto, pero eso ya es cosa de ustedes. Oh. Ok, le quitamos la she, entonces he. Yeah. David's very friendly, but he doesn't talk about him, okay. That's all. Acerca de su vida personal. Sería himself. Himself, okay. Okay. Respuesta final. I think so. Okay, you think so. Very good. Excellent. Okay, vamos a ver. David is very friendly, but he doesn't talk about himself. Aquí diría, David es bien amigable, pero él no habla acerca de sí mismo. Okay, y lo que dijimos era su vida personal. Le dimos bastante oportunidad, ¿verdad? Es que le habló de otras cosas, bueno, de solo se acordó de otras cosas, Freddy, de chill. Okay. Es un pensamiento ahí general, entonces. Okay. Así mismo, entonces. But he doesn't talk about. Sería de su vida. Ayudemos entonces. No, like. Yeah, like. Amigo de Waldo ahí. His, yes. Personal life. There you go. Yes. About his, acuérdense que este es un adjective, possessive adjective. Eso no me acordaba. De his personal life. Yeah. David is very friendly, but he doesn't talk about his personal life. No sé si se dan cuenta, pero ya nosotros ya estamos building, o sea, ya estamos construyendo oraciones más complejas. No solamente hello, my name is, sino que ya son oraciones más complejas que nos están permitiendo, o sea, la información que estamos adquiriendo nos está permitiendo expandernos más. Y eso es lo que quiero que ustedes empiecen a aplicar esto para que su vocabulario y su inglés se expanda más y se oiga más interesante las pláticas, ¿ya? Ok. Yo me perdí un poco con el his, pero... Se perdió un poco con el his. Ok, el his, acuérdense que esos son possessive. Adjective. Yeah, possessive. Ah, ok. Sí, ¿ya se acordó? Sí, okay. Sí, creo que sí lo anoté. Sí, my, your, his, her, our, its, your, and their. There. Esos son los possessive. Your, adjective. His. Is our you there? Yes. Okay. Y cuando es him, lo que dijo Freddy. El him es un object pronoun. I do not like to talk to him. Yes. El him es un object pronoun que lo usamos nosotros siempre que vamos a por ejemplo, este sujeto va a recibir la acción. I do not want to talk to him. Entonces, I es el quien está haciendo la acción y him es el que recibe la acción. ¿Bien? Por ejemplo, si yo digo, I am talking to you. ¿Sí? I'm talking to you. I es el que está haciendo la acción. El you está recibiendo la acción. En este caso, you es el object pronoun. Estos se llaman object pronouns. ¿Y para ella? Es her. ¿Para ella? Her. Ah, ok. Ya. Her. Ok. Y para
para ellos no es, es there, sino que es them. Yes. Them. Yes. Por ejemplo, I want to talk to them. Por ejemplo, if you see Carlos and Freddy, could you tell them that I want to talk to them? Yes. If you see, yes, esta sería, if you see Carlos and Freddy, could you tell them I want to talk to them? Yes. Puede decirles que quiero hablar con ellos. Yes. Aquí no pongo they, porque este es un direct pronoun. Entonces pongo un object pronoun. Es ese. To talk to them. Yeah. Okay. Por eso es que no usamos el him, porque estos son object pronouns. Okay, ¿estamos bien hasta aquí? David is very friendly, but he doesn't talk about his personal life. Yeah. Vamos a ver Osvaldo. Vamos a decir que Osvaldo, David, dígame que Osvaldo siempre, siempre va a los restaurantes. Él no cocina en la casa. Siempre comen en los restaurantes. Yeah. Él nunca cocina en la casa. Osvaldo siempre va a los restaurantes. Sí, Osvaldo siempre va a los restaurantes. Y él no cocina en la casa. Osvaldo. Osvaldo. Sería Osvaldo. Siempre, always. Siempre. Always. Go to restaurant. Always come. Porque puede ir al restaurante y no comer. Always eat at the restaurant. The restaurant. Yes. Osvaldo always eat at the restaurant. Y sería... He doesn't. Okay, he doesn't. Cocina es. Quiero ver si ya. Ya le dijeron la respuesta ahí. Cook. At home. At home. Very good. Yes. Okay, Osvaldo always eats at a restaurant. He doesn't cook at home. Very good. Así que Osvaldo siempre come en el restaurante. Nunca, Osvaldo no cocina en la casa. At home es en la casa. Acuérdense, at es una palabra que usamos nosotros para indicar la posición de algo. Se llaman prepositions of place. ¿Recuerdan los prepositions of place? At, in, on. Yeah. Ahí va la S, ¿verdad? ¿Perdón? El it. Iría la S en it. Osvaldo always eats. Yes, it's at home. Porque tercera persona. Correcto. Osvaldo always eats at the restaurant. He doesn't cook at home. Very good. Excelente. Teacher, y restaurant, así se pronuncia, así es, restaurant. Le falta la T. Restaurant, restaurant. No, pero as, ¿cómo se pronuncia? Restaurant. 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 No, restaurant. 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 Restaurant, yes. Restaurant. Restaurant, yes. Es como la palabra esta, vea. Esta palabra no se dice April, ni April. Se dice April. April, yes. April. Se pronuncia April. April, yes. Y muchos lo dicen April o April, ¿sí? Y no, ella tiene que leerse así, April. Aunque se escribe así, pero son palabras que se han adherido al inglés y tienen su propio sonido, su propia pronunciación.
O sea, por eso las pronunciamos de esa forma, April. ¿Ya? Yeah. Okay. Ok, pero no son muchas palabras, o sea, por eso uno se las puede aprender de memoria. Y ya cuando son de memoria, las ve uno y automáticamente, como las vocales que les dije que se aprendieran de memoria, sé cuando ve una palabra así, ya dice up, no dice up, porque ya su cerebro ya ve eso y lo relaciona a sonido. Ya. Yeah. Ok, very good. Dígame que uso quién más, quién no ha participado. Yo creo que me falta. ¿Quién no ha participado? No. ¿Quién? Yo. Ok. Yo. Entonces, uso. ¿Cómo se de transporte? Quiero decir que usted usa el transporte público porque su carro no es rápido. Yes. ¿Cómo, teacher? Que usa, dígame que yo uso el transporte público porque mi carro no es rápido. I use transport public. The public. 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 Transportation. Because mi carro, ¿verdad? My car is not very fast. Okay. Casi le pegamos, ¿verdad? Y no puede ser slowly, teacher. Slowly sería un adverbio, ¿cómo corre el carro? No, sería, no es fast, sí, pero very, no. Y tampoco el verbo is. Ya, yeah, porque estamos usando, ¿dónde está el negativo aquí? No está el negativo ahí. No. Entonces, ¿qué estamos usando para el negativo aquí, Carlos? Oh. Doesn't. Carlos, no. Doesn't. Yes. Estamos usando el does. Teacher y transportation. Así es. Yeah, means of transportation. Transportation. Mm-hmm. Okay. Means of transportation, or okay. Public transportation, or public transport. Yeah. Because my car doesn't. Go. Doesn't go. Fast. See. If it doesn't go, es que no va rápido. Yeah, I use the public transportation because my car doesn't go fast. Very no. Go fast. No va rápido. No va muy rápido. Sería otra cosa, ¿verdad? Muy rápido. Very fast. It doesn't go very fast. Ahí sí, muy rápido. Pero no es rápido. Entonces decimos, because my car doesn't go fast. Doesn't go fast. ¿Estamos ahí? Okay, David. Quizás un 80. ¿Ah? Un 80, Lee. Okay, dígame. Es que me confundí con por lo de go fast. O sea, es que quizás mi problema es que mucho quiero traducir del inglés al español y a veces no es. Por eso, no va a,
Ajá, parece que está. O sea, no va a cuadrar, pues, la frase. Por eso es que estamos haciendo esta práctica para que usted vea que, o sea, cuando estamos hablando inglés es diferente como hablamos español. Y si vamos de, traduciendo palabra por palabra, sí, no. No es lo mismo. Ah, entonces, como por ejemplo. Si por eso es como dice conjugación, pues. Sí, correcto, sí. La conjugación de la oración. Uh-huh. Sí, por ejemplo, este verbo go, que va rápido. Uso el transporte público porque mi carro no es rápido. Pero en inglés se dice no va rápido. No va rápido. Como que él fuera, ¿verdad? Pero soy yo el que lo voy manejando. ¿Verdad? Ok. Uh-huh. Ok. Sí. All right, very good. Vamos a ver a Sandra, creo que Sandra no ha participado, ¿no? Sí. Falto yo. ¿Quién es yo? Sí, participé, teacher. Osvaldo, ok, Osvaldo. Vea, dígame que fui al zoológico y vi a un león, pero el león no se ve que, yeah. ¿Qué es león? ¿Qué es león? No se ve como yo que le tenga miedo, no se ve temeroso, pues, no se ve temeroso, no se ve como, ay, el... feroz. Sí. No se ve. Es una leona. Ya. Yeah. I went to the zoo. To the zoo, uh-huh. And I saw a lion. Lion. Mm-hmm. But the lion, it doesn't angry. Doesn't look angry. Yes. Look angry. Scary. Yeah, doesn't look scary. Por ejemplo, si usted va a ver una película y es de miedo, dice scary movie, ¿verdad? No sé. Entonces, scary movie es que le causa miedo a usted. Entonces, el león no me causa miedo. It doesn't look scary. Yeah, to me. Es un gatito. Esto como que a veces cuesta un poco formular. Por ejemplo, me pasó igual con la David. Uh-huh. Antes del go, llevaba el go antes del fast. Uh-huh. Sí. Ajá, igual aquí ya me había comido el look. Yes. Solo había that's scary. Yeah. Me faltaba el verbo. Entonces, aquí dice it doesn't. Yeah. Doesn't. But it doesn't look scary. O sea, it doesn't look scary. Es que, hey, no se ve temeroso, no se ve como, no da miedo ese, en otras palabras, no da miedo. Sí. Fui al zoológico y vi un león, pero no me dio miedo. Yeah. No da miedo. It doesn't look scary. Yeah. Por ejemplo, voy a ver una película, digo, de miedo, y dice, oh my God, it's a scary movie. Scary movie. Es una película de miedo. Yeah. Más o menos ahí estamos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si Damaris trabaja con computadoras, ¿verdad? Sí. Sí, entonces me va a decir que usted está escribiendo a mano las cartas porque la computadora no trabaja. Sí, sí. Señorita. Me cuesta mucho. Señorita, usted lo puede hacer. Si no, yo le dijera, no le dijera que lo hiciera, pero sí lo sabe hacer. Nada más, don't block your mind. No bloquee su mente. Esté abierta, o sea, que su mente esté abierta y así como los niños, ¿saben por qué los niños aprenden rápido? Porque ellos no dicen, no puedo. Ellos, el maestro dice, jump, ¿y qué es eso? Que haga esto, ok, y jump. Sí, nunca dicen, no puedo. Nosotros de adultos tenemos eso, que nos bloqueamos y decimos, no puedo. Y así. Sabemos esa frase, por eso. Sí, ajá. Entonces, no. Aprendemos esta mala frase.
Yes. Entonces vamos a ver, diga, estoy escribiendo a mano las cartas porque mi computadora no trabaja. I am writing. I am writing. Writing. Letter. Letter. By hand. And because. Okay, because. My computer. Yes, my computer. ¿Qué? No trabaja. Lo último. No trabaja. Doesn't work. Creo que sí. Doesn't work. Sí. Ok. Entonces. Okay. Very good. So, ahí decimos que I am writing the letters. The letters. I'm writing the letters by hand because my computer doesn't work. Yes. I'm writing the letters by hand because my computer doesn't work. Excelente. ¿Estamos bien ahí? Good. Es. ¿Damaris? Ya vi que sí se puede. Okay. Very good, excelente, good job. All right. ¿Alguien más que se haya quedado o que esté picado para hacer otro ejemplo de estos? Que me diga, no, Tichi, ya estuvo, ya quedé bien. O hacemos uno más. Marta me está diciendo, yo quiero. Marta, do you have kids? ¿Tiene niños? No. No tiene, ok. Freddy sí tiene niños, ¿sí? Freddy. Sí. Yes. Ok. Tengo a unos hermosos hijos, pero a ellos no les gusta comer vegetales. ¿Pero ellos qué? No les gusta comer vegetales. Oh. I have a beautiful kit. Sí, creo que children. Yeah. Beautiful children. But. They don't. They don't. Like. Tráeme agua ya que veniste que. It. Oh. Like it. Ya le llevamos el agua. Vegetales, no es vegetales. Vegetable. Vegetal. Ah, ya. Yeah. Vegetables. Yeah. Very good. Excelente. All right. Vamos a ver. ¿En qué le podemos ayudar aquí a Freddy, Aida? I have beautiful children, but they don't like eat vegetables. Yeah, children's. Falta la S. No, porque es plural ya. Don't like to. Like to, yes. Like to, yes. Wow, Eugenia. Voy a procurar estar enferma mucho tiempo. No. Me funciona. Funciona, sí. Todas sus neuronas están trabajando ahorita. Very good. Es por la fiebre, teacher. Están como palomitas de maíz. Puk, 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 puk. Very good, excelente. I have beautiful children, but they don't like to eat. Siempre que tenemos un verbo aquí, like, este verbo que va después va en infinitive o
by and Jerome. Por ejemplo, podríamos decir they don't like eating. Esa es la regla. Siempre que vea un like aquí, puede ir en infinitive o Jerome. Entonces, but they don't like eating vegetables. Or they don't like to eat. Yeah, they don't like to eat vegetables. Okay. ¿Estamos bien ahí? Excelente. Muy bien. Entonces, eso cubre lo que teníamos que aprender del simple present. ¿Verdad que es de diferente point of view? Es de diferente forma que nos estamos aprendiendo ya. Ya no el mismo que vimos anteriormente. Este es otro porque ya ustedes son de otro nivel. Ya, ya. Very good. Excelente. Entonces, vamos a tomarnos un break para que descansemos un ratito. Y voy a pasar lista. I'm going to call roll. Y nos vamos al break, ¿ok? Just a second. Ok, one moment. A ver. Teacher, perdón. Sí, dígame. Este, fíjese que tengo una reunión ahorita, justo a las 9. Creo que me voy a quedar unos 20 minutos aproximadamente. Me voy a conectar después de la reunión. Igual voy a dejar solo la cámara apagada, voy a tener y el audio va a estar habilitado. Ok, very good. Excelente. Entonces, thank you for letting me know. Gracias por dejarme saber. Aida Eugenia. Present teacher. Thank you. Carlos Eduardo. Alarcón. Se le fue la señal, ¿verdad? Christopher Manuel Vázquez. Tamares Lisset. Present teacher. Thank you. David Alfredo Leiva. Diana Sofía Rodríguez. Present teacher. Thank you. Edwin Samuel Rivas. Estoy. I'm here. Okay. Evelyn Yahaira. Freddy Enrique Vázquez. I'm here. Thank you. Jose Francisco Hernández. Jocelyn Tatiana Anaya. Present. Thank you. Josué Orlando Barrera. I'm here. Thank you. Martha Esther Ayala. I'm here. Thank you. Monica Daniela. Nancy Eugenia. Osvaldo Vladimir. I'm here. Okay. Present. Thank you. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Susana Abigail. Okay. Let's take a 10 minutes break. Y vamos a regresar a las 9:12. Enjoy your break. Thank you.
Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. All right. How do you feel? Do you feel better, Eugenia? ¿Te siente mejor? Sánchez? No. El reflejo de la pantalla hace que me lloren los ojos. Ay, oh my goodness. Okay. ¿Loratadina está tomando? No. Una loratadina me he tomado, pero sueño me está dando. Sí, es lo que pasa con la loratadina, da sueño. Ok, uh-huh. Very good. Excelente. Entonces, ¿sí trajo, hizo las preguntas o no las hizo las preguntas, Eugenia? No. Fíjese que como yo pensé que nos iba a poner con alguien en específico, iba a esperar a ver con quién me iba a tocar, pensé yo. No, o sea, no sé si no entendí quizá. Oh, ok, no hay problema. Entonces, vamos a poner, la voy a poner a usted y las dos Eugenias juntas, ¿sí? Vamos a poner dos Eugenias juntas. Luego vamos a poner a Sandra Villatoro con Marta y Freddy con Damaris y David Alfredo con Osvaldo y vamos a ver cómo nos va. Entonces, sí, entonces si no las hicieron, se van a hacer las preguntas ahí. Ella le va a hacer las preguntas a usted y usted le va a hacer las preguntas a ella. Y cuando regresemos, usted dice qué es lo que le preguntó y qué es lo que le contestó ella. ¿Ya? Entonces, acuérdense que la pregunta... Sí, respecto al trabajo. Sí, a actividades en el trabajo. Y acuérdense que what, when, how, why son las que vamos a usar, ¿ok? ¿Cómo? Eso es lo que vamos a usar. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Cómo fue? No le escuché. No le escuché. La señal un ratito. Sí, ajá. Solo estamos asignando los grupos donde ustedes se van a preguntar lo que quedó de hacer ayer. Oh. Sí. Entonces, vamos a poner a las dos Eugenias juntas y a Damaris con David. Teacher. Uh-huh. Entiendo que, digamos, como íbamos a preguntar, ¿qué hace en una hora específica, digamos, un día lunes o...? Sí, actividades que hace en un día de trabajo. Es como el ejercicio que hicimos. Ajá, digamos, how do you do on Monday at 8 a.m., algo así. What do you do? Yes. What do you do? When do you call customers? Why do you get early to work? Entonces son preguntas que usted le va a hacer basado en lo que usted hizo en su tarea que hizo usted solo, que dijo qué es lo que hago yo en un día de trabajo, hago esto a estas horas, hago esto. Entonces usted, basado en eso, usted va a hacer las preguntas a la otra persona. Y ella le va a contestar diferentes cosas que hace, no lo mismo que usted hace. ¿Sí? Okay. Perdón, teacher, pero... ¿Mm? O sea que, vaya, la tarea que teníamos, que, digamos, la actividad que hacíamos los días lunes, él nos va a preguntar a nosotros ese tipo de actividad que nosotros hacemos. Sí, ajá. Correcto. De esa forma, él le va a preguntar a usted, por ejemplo, David, lo puse con Damaris, David Alfredo Leiva Ortiz. Entonces usted le va a preguntar, no le va a preguntar, what do you do on Mondays? No, porque entonces ella le va a estar diciendo todo, sino que usted va, what do you do at 8 o'clock on Monday? What do you do at 3 o'clock on Tuesday? Sí. Y entonces ya cuando usted va a reportar, usted va a decir, well, Damaris, on Monday,
at 8 o'clock she does, y ya dice lo que hace. On Tuesday at 3 p.m. she does, y dice lo que ella hace. Reportar lo que ella le dijo que ella hacía. David. Okay. Ya. Yeah. ¿Está mejor así? Ok, entonces voy a abrir los rooms y empezamos a trabajar en esas preguntas. Acuérdense, son 5 preguntas cada uno que le va a hacer. Cuando termine usted, David, luego Damaris le va a hacer preguntas a usted. Por supuesto, van a ser diferentes horas, ¿verdad? No, misma hora. Y diferentes días. Ya usted tiene que responderle de lo que usted hace ese día. Ok, vamos a ver cómo nos va. Vamos a abrir los rooms y empezamos a trabajar. Evin José. Ok. Evin José. Entonces voy a poner a Esther en el. Sí. Y a Evin Díaz.
opciones. Where do you work? Por eso, le digo el nombre de la empresa entonces. Ajá, ¿dónde trabaja? Sí, y usted, I work in, y usted dice su... Y yo le voy a contestar también cuando se me pregunte, I work in Credit Opciones, y usted, ¿dónde usted trabaja? You're doing great. You're doing great. All right. Do we need more time? ¿Necesitamos más tiempo? More time. Okay. Okay. Okay, very good. Excellent. Okay. Keep working. Thank you. Okay, David and Damaris, how are we doing? ¿Cómo estamos? Bueno. ¿Por qué? Son los mejores, son los dos mejores del grupo. What happened? Pero de este grupo. ¿Qué pasó? Es que ¿en qué les puedo ayudar? Incógnita. Es que okay. Yo no escuché a Click cuando Click le dije. Sí, sí, sí. Uh-huh. Yo no escuché cuando usted estaba dando porque estaba en llamada. Ok. Pero David sí escuchó. Sí, él me está tratando sí. De... Ok. Y ya le explicó David, más o menos. Sí, vaya. Pero sería, digamos, en la pregunta. Yo le pregunto a él así, quiero ver. How do you do work out? Esa sería muy, muy en general. Por ejemplo, yo le puedo decir, David, what do you do on Mondays at 9 a.m.? ¿Qué haces los lunes a las 9 de la mañana? Es más específico eso. Ya él ya o se pone a pensar, ok, déjeme ver. Ok, I check my emails. Oh, ok. Y cuando se esté dando reportes, te dice, David, on Monday mornings at 9 a.m., he checks his emails. O sea, así es como va a hacer las preguntas. Pero son cinco preguntas que le va a hacer a él. Y ajá, él le va a hacer cinco preguntas a usted. Cuando doy el reporte, perdón, es David on Monday at... Y digamos, la hora, ahí, sí, la hora que lo va, ajá. AM. Ajá. Ya me entendí. Ok, entonces los dejo. No lo saqué ahorita, por favor. Solo una pregunta. Cuando sí. Vaya, ella me va a hacer la pregunta, pero cuando ya vayamos, estemos todos, yo voy a hacer, ya digamos, hablando lo que ella me contestó, sí. ¿Verdad? Sí, correcto, sí, ajá. Ok. Uh-huh. Okay, lo dejo para ir a ver a los otros. Gracias, teacher. Okay, thank you. E-N-G. Hello. How are we doing? Are we doing fine? ¿Estamos bien? Yes. Una pregunta, teacher. Okay, diga. Uh-huh. Ella me está haciendo la pregunta, ¿a qué hora finaliza tu día de trabajo? Okay, what time do you finish work every day? Ajá, porque yo le decía, what time do your work day end? Do you finish working every day? Uh-huh. What time do you finish? Working. That's right. Working day. Every day. Every day. Entonces, cuando okay. Ella esté reportando lo suyo, va a decir, Freddy, finish working every day at 6 p.m. Okay. Es lo como lo va a decir ella. Okay. Teacher. Very good. Voy a ir a ver los demás. Necesitamos más tiempo, ¿verdad? We need more, a little bit more time. Mm-hmm. Bueno, ya teníamos nosotros.
Yeah. Ya estábamos. Ok. Solo esa es la última que teníamos duda. All right. Ok, ya los llamo entonces. Vale. Okay, Sandra and Osvaldo, how are we doing? No hemos terminado, teacher, no falta. Okay, ¿cuántas llevan ya? Estamos aquí haciéndolas ahí. Terminando. Me está preguntando a mí. Okay, entonces cuando ella le pregunte a usted, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? What do you do on Monday mornings at 9 a.m.? Y usted le contesta, well, on Mondays at 9 a.m. I answer my emails or I call clients. Cuando ella esté reportando eso, va a decir, on Monday morning at 9 a.m. Oswaldo call clients. Eso es la forma como ella la va a reportar. Ok, entonces lo mismo cuando ella, usted esté reportando de Sandra, va a decir, Sandra, on Monday mornings at 9 a.m., yeah, she has meetings. Yeah. Okay, very good. Los dejo. ¿Cuánto más tiempo necesitamos? Unos 5 minutos, tal vez. Okay, very good.
are going to give the privilege to Freddy and Martha so they can give us the report. What does Martha do and what does Freddy do on certain days that they have selected? All right, go ahead, Martha. Empezamos ya, teacher. Yes, okay. Mm-hmm. Vamos a empezar con la introduction, ¿verdad? Good evening, classmates and student and teacher. Today I will give a report about Freddy's activities at work. No sé si me repite lo último, teacher. About Freddy's activities at work. About Freddy's, es un possessive noun, Freddy's activity at work. Okay, good evening. Classmates and teacher. Classmates and teacher. Classmates son compañeros de clase. Entonces, good evening, classmates and teacher. My name is Martha, and today I will report Freddy's activities at work. Ay, bueno, voy a tratar de decir. Sí, sí, se puede. Good evening, classmate and teacher. My name is Martha. Martha, okay. Today. I will report. Today, have reports about Freddy activities work. Freddy's activities work. At work. At work. Mm-hmm. What do you do? He is supervisor operation. What time do you finish work every day? Finish working at 4 p.m. Acuérdese que está haciendo unas oraciones completas, entonces he finishes work at 4 p.m. He finishes working at 4 p.m. Mm-hmm. What time do you have lunch? He has house. No, es tercera persona. He. Por ejemplo, si yo quiero decir I have lunch at noon, ya cuando es tercera persona, he has. He has. Mm-hmm. He has a lunch. He has. Mm-hmm. A lunch. No, a lunch, no. Where is lunch. He? Lunch. He has lunch. 12 noon. No, 12 or is it 12 or noon? Noon is mediodía. 12 es mediodía también. Entonces, at noon or at 12? At noon. Okay. At noon. What time do you start to work? He start to work a.m. At, siempre que ponemos tiempo, at le ponemos el a.m. Mm-hmm. He start to work at a.m. He start working at 8 a.m. Sí. You visit customers? Do you? Es una pregunta, tiene que comenzar con el do. Sí. Do you customer visit?
No, do you visit? Do you visit customer? Customers, yes. Customer. Do you visit customer? Customers. No, he doesn't visit. He doesn't visit qué? Visit customer. He doesn't visit customer. O podemos decir, he doesn't visit his customers. Okay. Finish. Okay, ahora vamos a ver Freddy. Okay. Good evening, classmate and teacher. Mm-hmm. I'll give a report about Marta's activities at work. Okay. First question, what time do you wake up daily? She wakes up at 5 a.m. Okay. ¿Y eso? ¿Ella duerme en el trabajo? Wait. No. No. Pero lo que usted me dijo es que me va a dar las actividades que ella hace en el trabajo. Es que es la ruta ahí que estamos llevando. Okay. Sí, tiene razón ahí. Okay. Sí, ajá. Second question is, what time do you check your email? Yes, there we go. Mm-hmm. She does check your email in the morning. Mm-hmm. The next question, what time do you have a meet with your boss? A meeting. Mm-hmm. Okay. She does have a meeting with her boss once a week. Once a week, okay. Next question. How many hours do you work in the day? She does work 8 hours in the day. Okay. Next question is, do you try to go at work at 6 a.m.? No, she doesn't drive to go at work. Okay. Entonces tenemos dos que no concuerdan, ajá, ¿verdad? Sí. ¿A qué hora se levanta y que trabaja y que maneja al trabajo? Esas dos. Sí. Pero las demás están bien y están estructuradas, son cositas que le hace falta, pero se entienden. Excelente trabajo, Freddy. Okay, sí. Very good, thank you. Eugenia y Aida. Le dolió cuando le llamó. Sí, se fijó cómo es. Sí. Es que nosotros lo hicimos diferente. ¿Está o bien? Sea... No hay algo correcto ni incorrecto. Yo le voy a preguntar a Eugene. Okay. Y ella me va a contestar. Ok, excelente. Muy bien. Le clavó un okay. Sí. Ay, hello, good evening. Let's meet. And teacher, my name is Aida. Today I will report about Eugene, my tocaya, activities mm-hmm. at work. Very good. Excellent. Good job. Good presentation. The first question, how long have you been in the company? Mm-hmm. Mute. Vamos a adivinar, ¿no? Que este es adivinar. Sí. Este bien, les vaya. Sí, tenemos que adivinar. Estoy encerrada, pienso que no había apagado el micrófono, lo siento. Okay, no hay problema. Yeah. I have 2 years in the company. What time do you finish work? My day end at 4:40 p.m. Where do you work? I work at Turkey Apparel. Okay. Where do you work at?
Coating Manufacturing. No me acuerdo cómo se dice esa palabra, teacher. Ok, ¿cuál palabra? Coating, confección. Confección. No. Creo que es corte y confección, quiere decir. No, es confección de ropa. Coating Factory, algo así es. Okay. Manufacturing, no sé yes. Clothing manufacturing. Clothing manufacturing, yes. Clothing manufacturing. Manufacturing, sí, ajá. What do you like to do the most in your job? I enjoy cutting custom. Ni yo me entiendo qué he escrito aquí. Okay. Así está yo también. Customers. Customers up to that. Te iba a olvidar que despierto. No sé si me entendió, teacher. I enjoy putting customers up to that. Customers, yes. In, entendí, yes. Poner algo así. Ajá. Ok. Ahora. Ahora yo le voy a hacer la pregunta. Solo una observación. Lo mismo que Freddy. Acuérdense que sí, como. Por eso fue que yo lo volví a ver así, porque yo dije, es que yo había formulado otras preguntas, pero luego decidimos hacernos las mismas preguntas. Porque yo le había puesto a ella que a qué hora llega el trabajo. What time do you get to work? Y luego, what do you do at 9 a.m.? Sí. Pero luego, pues sí, como dos cabezas piensan diferentes. Entonces, sí. Formulamos las preguntas distintas. Me puede preguntar. La al, a Freddy, caí yo de que, o sea. Era different. Bueno, pregúnteme esa. Pues. Mañana, tiche. No, está bien. O sea, la pregunta está. Pregúnteme esa. El objetivo es que usted sepa a preguntar. O sea, están orientadas de diferente formato. De diferente forma, pero siempre. A cómo se presenta el proyecto. O sea, el proyecto, cuando usted habla y presenta su proyecto, usted dice. A actividades que hace Eugenia en el trabajo, ¿sí? Entonces, cuando usted dice eso, ya está, la orientación es preguntar qué es lo que hace a las 9 de la mañana los lunes, qué es lo que hace el miércoles a las 3 de la tarde, qué es lo que hace los viernes a las 4, ¿sí? Ahí usted va a decir qué es lo que hace usted en su trabajo. Pero cuando usted dice, where do you work, no tiene nada que ver con lo que presentó. Sí, pero las preguntas están bien, o sea, están bien, bien formuladas. No tienen coherencia, pero están bien formuladas, y eso es lo que me interesa, que usted sepa preguntar, where do you work? Sí, que no diga, where work you? Sí, entonces, si usted dice, where do you work? What time do you finish work? What time do you start work? Yes, entonces eso es lo que estoy fijando y estamos bien. Eugenia. Teacher, ¿sí? Puedo pasar con Sandra, es que tengo que hacer. Sí, algo. Sí, sí, está bien, Sandra. En ese momento para verme. Sandra. ¿Ya? Hola, Sandra. Empieza vos si querés, o empiezo yo. Comienza tú, te voy a dar el privilegio. Ok. Sandra keeps the clinic TD at the beginning of the shift. Okay. She was work meetings every Monday. She starts to work at 9. She checks her email every day because she receives information about meetings, and she checks for expired products once a month. Okay, very good. Excellent. Okay.
Sigo yo. Sí. Good evening, teacher and classroom. Classmate. Mm-hmm. I tell about activity of Osvaldo. Make it solid for postpaid customers. He start work at 10 a.m. He made, pardon? A.M. 10 a.m. Mm-hmm. He made report every Friday. He has work meetings every Monday. He helped new people to use the word tool. Herramientas. Mm-hmm. Okay. I'm finished. Okay. Very good. Good. Excellent. Buen trabajo. No escuché mucho el auxiliar. He has work to do. He does. Es lo que estamos buscando. El uso del does. Oh. Okay. Okay. Pero está muy bien. Yes. Thank Very you. Good. Excellent. Thank you, Oswaldo. And thank you, Sandra. Okay, Eugenia. Puede ser diferente la presentación por las preguntas. ¿Por qué? Está bien. No, tranquila, está bien. Sí. Good evening, class and teacher. I present a light to Aida Eugenia. Uh-huh. How long have you been in the company? I have 6 years in the company. What time does you finish work? I finish work at 6 p.m. Where do you work? I work in Credit Opciones. Mm-hmm. What do you work at? Where do you work at? I review payments, call a customer, and send report at 4 p.m. Eugenia, le va a repetir ella la pregunta, porque ve los ojos de Eugenia. Ah, okay. Okay, escuche lo que dice. Escuché la otra. A la tercera, Eugenia. Pero es donde queda mi trabajo. We don't speak Spanish. We speak English. I'm sorry. Okay. Eugenia, pregúntale otra vez. Where do you work at? ¿Dónde? Y ella formuló la pregunta, Tich. Sí. La está traduciendo. Pero es que lo puse. ¿Qué haces en tu trabajo? Where do you work? ¿Qué haces? Sería, what do you do? What do you do at work? Mm-hmm. Me he bloqueado. Sí, se ha bloqueado, ¿por qué? Sí, es que pues yo la hice y yo no encuentro. No, pero lo que quiero yo es que si usted escucha lo que ella le pregunta y puede contestar lo que ella le está preguntando. Where do you work at? Mm-hmm. My work. No.
O sea, es que sí lo tengo en la mente, pero es en español. Dígalo en español, entonces. Que mi trabajo es en Soyapango. Ok, ok. Es todo lo que tiene que decir. Where is the the world? Hola. Is in Soyapango, algo así, ¿no? I work in Soyapango. So. I at work in Soyapango. I work in Soyapango. I work in Soyapango. In Soyapango. Okay. Thank you. What do you enjoy most about your work? I like to read my goal. Okay, very good. No, hasta sucede. Good. La calentura de Eugenia. Sí, porque yo estoy bien envuelta aquí en la cobija. Okay, very good. Okay. Ya sudó más que cuando juega fútbol. Gracias por ayudarme ahí con la calentura. Okay, very good, excelente. Hasta ahí vamos a llegar y mañana vamos a continuar con la plataforma. La íbamos a hacer hoy, pero vamos a terminar la mañana a primera hora, ¿ok? Si okay. Pueden seguir en la plataforma trabajando, you're more than welcome to do it. Y si no, se esperan para mañana, ¿all right? Entonces, solo voy a cold roll, voy a pasar lista y se despide con good night, ¿ok? Okay, just a second. Tenemos aquí. Okay, tenemos. Si no tienes tiempo de hacerlo los tres días. Ahí está, Eugenia Ramírez. ¿Cómo? ¿Qué salió? ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó, okay, pero Auda Eugenia Ramírez. Good night. Good night. Good night, okay. Carlos Eduardo Alarón. Christopher Manuel Vázquez. Damaris Lisette. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. David Alfredo. Good night, teacher. Good night. Diana Sofía. No vino. Edwin Samuel. Good night. Good night. Evelyn Yahaira. Freddy Enrique Vázquez. Good night. Good night. José Francisco Hernández. Jocelyn Tatiana. José Orlando. Good night. Good night. Martha Esther Ayala. Good night. Good night. Mónica Daniela. Nancy Eugenia. Good night. Good night, Nancy. Y Osvaldo Vladimir. Good night. Good night. Okay. Good night, teacher. Ya la llamé. No sé. No. Sandra Elizabeth Villatoro Sánchez. Sí. Por eso no me llamó. Y Susana Abigail. Ya sacó ganas de ir a dormirse ya. Eugenia nos puso así. Le pagó la calentura. Yo se de la calentura de Eugenia. Gracias. Okay, bye bye. Have a good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. See you.